Hola a todos los amigos de Centroamérica, mi nombre es Antonio Rojano, soy dramaturgo y os estoy hablando desde Madrid, desde España, con motivo de que una de mis obras, La ciudad oscura, ha sido seleccionada dentro de la iniciativa Triángulo Teatro y va a poder verse de manera presencial en Honduras, pero también de manera virtual para que todos los amigos de Centroamérica puedan llegar hasta ella. Estoy muy contento de que un texto mío pues haya cruzado el océano y que forme parte de esta iniciativa, que podréis ver pronto y podréis obtener información pronto en los centros culturales españoles. En este caso quiero agradecer al Centro Cultural de España en Tegucigalpa por haber patrocinado de alguna manera este proyecto y el hecho de que mi obra pueda verse en Honduras. Estoy muy contento porque el Teatro Memorias y también su director Tito Ochoa han seleccionado mi obra y que estén trabajando con ella en una versión que no solamente hable, como digo, a los españoles, sino que también hable a los vecinos de Honduras. Es un texto que habla de la memoria, es un texto que habla de la identidad y es un texto que habla, pues bueno, de un peligro muy constante que tenemos ahora mismo, que es el auge de los nuevos fascismos. Y yo creo que eso es algo históricamente también relacionado con el devenir de Centroamérica respecto al mundo político. Entonces creo que es un texto que puede dialogar con España, pero que también puede dialogar con las realidades centroamericanas. Así que estoy muy contento y también para mí es una satisfacción enorme el hecho de que una obra mía pueda verse fuera de España y que pueda prestar el interés de un público muy diverso. Así que nada, os quiero mandar un abrazo a todos, os animo a que sigáis el festival. Y nada, quiero agradecer pues eso al Centro Cultural de España en Tegucigalpa me ha apoyado, también porque hace un tiempo pude estar allí conociendo a algunos de los compañeros dramaturgos y directores, y porque bueno, estas actividades sigan ocurriendo y que a pesar de que estemos viviendo un mundo pandémico, pues podamos estar cerca, aunque en apariencia estemos lejos. Así que os mando un abrazo a todos y espero que estéis bien.